Aló. Aló. Coño, bro, por YouTube es una ladilla. Mejor que me haga hacer play. Es que lo está viendo grito. ¿Qué cosa? ¿En YouTube o hacer Mierda. play? El YouTube, marico. No puedo poner las dos al mismo tiempo. Este coño es full 5 estrellitas. Coutinho, Dani Olmo, Guamangituque, Coutinho y Douglas Costa. Full 5 estrellas. Estrellas en el campo y estrellas Coño, en el vamos a campo. bien, mano. Dios mío. Majestuoso escenario, buenas Juega bien, noches. juega bien. Vamos, He vamos, vuelto vamos. una mierda. Una jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Les habla Fernando Palomo junto al matador Va a quedar igual que Quiñones. yo, Ya weón. comienza otro partido de No, yo voy a este llegar a fin de 17. semana de FUT Champions. Este partido será una maravilla. Y las emociones no paran en esta jornada de fin de semana. Y creo que este partido estará a una altura muy impresionante. Hay mucha presión, pero los muchachos siempre dan la cara. Cantona, se puede perder al frente. Sácala. Buena. Mardito, ¿ya lo viste? No hay nada de retraso, que serán 4 segundos. No mames, huevo. ¿Qué coño lo voy a ver? No tengo ni pila en el celular, por eso te dije. Ah, yo te pasé el link en YouTube, marico. Yo sé, pero no tengo pila. Ponlo en el play, marico. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Cuidado que puede terminar en gol. Verga, me engolan en 93, tiene. Espectáculo. Recibe de Diongo. Bien salvado. Arr, se volteó rápido ese Se ve hueput. venir la esquina peligrosa. Arr. Douglas Costa, es buena esa pelota. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. Marito, 100 partidos en un minuto. Arr. Hoy en día no es fácil de conseguir. Hoy lo está logrando este jugador. No, nada mal. Lo que pasa es que la adaptación ha sido ¿Qué perfecta y cuerpo tiene Coutinho? va a cumplir muchos No sé de años. dónde saca ese cuerpo, pero Ahí va tiene Diongo cuerpo. buscando la pelota. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Kimi. ¿Dónde vas? Y ahora es pelota de ellos. Renato Sánchez. Ahí se viene y la va a tener. La maneja de Young. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Cantona. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra. Sácala, Dios mío. Salte. Mamá huevo. Se salió. Ese Rage Quit va dedicado para mis espectadores, tanto locales como internacionales. Ahora mismo nos ven desde Argentina y nos ven desde Panamá. Verga, qué cagada ese primer juego que perdí. Algo que fue champion tan mierda, marico. Marico, como que desde que empezó FIFA, lo único que yo quería hacer era élite. Como que llegué a élite, entonces como que mi cuerpo se hizo así, puff. Y ya, este fue la mierda. Pero marico, para lo otro tengo que hacer élite porque vienen las recompensas de Liga 1. Tengo que hacer élite, a juro. Y que me salga Mbappé. Neymar, ¿no? Este tiene un equipo, sí, Mbappé, Neymar. Mardito de eso. Te tiene a Juan Minson, Benzema, Juamangituka, N. Dombelé, N. Kunku. Marico tiene 3, 4, 5, 6. 7 franceses.
iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Estamos preparados para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Y vaya choque que tenemos, Fernando, ¿eh? Los visitantes están en condiciones de subir de categoría en esta jornada del fin de semana. Si lo llegan a lograr, conseguirán mejores recompensas y visibilidad a nivel mundial. Y cuidado, falta árbitro. Después de jugar una mala pasada, no tengan miedo, que fuera el fútbol. Justini. No, era para ello. Ahí se viene y si se viene lo clava. Llegará con este partido a 100 encuentros jugados con esta camiseta. Sí, ha demostrado el amor por esta camiseta y 100 y más. Cantona. Falta. Y desde el punto penal, penal me hizo. Había sido tan clara la falta que el árbitro. Mara, que yo tengo que cobrar los penales con el otro control. ¿Por qué, bro? Yo ahorita te explico. Con el control de NBA, el puyado. ¿Tiene algo también aquí? Con el control que tengo jodido el R2, pero las palanquitas están mejores. Marico, me la paró. Marico, porque el control que uso tiene las palanquitas. No, marico, que voy a cobrar un penal y la bolita tiembla, marico. Si tuviese tuberculosis la vaina. Parkinson, con tu madre. Esa mierda. Tuberculosis, weón. Tuberculosis, marico, es lo que se murió sin un boli, al menos así, pero weón. Ese es Cantona. Se les ha ido la posesión. Entonces, si esa verguita se mueve mucho, te afecta el tiro. Ahí se viene, lo va a tener. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. No te creo. Renkunku me hizo gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Buena intercepción. En Kunku. Se les escapó la chimbomba. Cantona. Qué mal estoy jugando. Ahí entregan el balón. Qué malísimo, no lo puedo meter gol. A continuación el lateral. Le ha dejado la pelota justita al rival. Eric Cantona. Miren cómo se junta en el bañil levantando paredes. Se les acaba de escapar una posibilidad. Ay, me la regaló. Sin problema para llegar a esa pelota. Este chamo está defendiendo bien. En Kunku. Benzema que la tiene. Y se viene, le pega, le pega. Renato Sánchez. Coño, Alfredo. No, qué mal estoy jugando. Espera para que fuera 4-0, no sé. Renato Sánchez. Alma Mater se llama. Tengo aquí. Marico, en babu, qué necio, marico. Dios mío. Marico, en ese dicho es muy bueno. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Fuera. Impresionante. Hizo otro gol. Me va ganando 2-0. Este no más huevo. Abre la cancha, quieren atacar por dentro.
la maneja de Jong. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Jordi Alba. Cantona. Ahí la lleva Neymar. Por ahora se imponen los de atrás. Benzema. Ahí va Son. Balón para Karim Benzema. A paso firme se vienen avanzando los Saints. A ver qué hacen. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ovación para Neymar. Enorme el pase. Chocó en el poste. Palo, marico. Maldita sea, Dios. Entregó la pelota muy fácil el cuadro de Saints. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Benzema. Nkunku. ¿Y si convierte este mano a mano? ¿Qué? Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuego, se equivocó de botón. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. Ay, ay, ay. Bueno. Perdiste, ¿no? No, no, primer tiempo. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la fecha. Coutinho. Neymar. Neymar tiene la pelota. Se están asomando al área nada más. Inquietan, pero no logran definir el partido. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Tanguy Ndombele. Nkunku. Hyun-min Son. Uy, marico. Es un genio pasando la pelota. Jokan Silo la lleva. Casi la toca, pero no logra clavarla. Y ahí va el pase atrás. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Qué molleje gol esa verga, chico. Vámonos. No te voy a perder esta mierda con ella. Porque siempre que voy a sitiar. Entender. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Yo corre, Neymar, tú corres más que todo este poco imbécil, huevón. Buena intercepción. Coutinho. Yo sabía, mira, qué mal juego, madre. ¿De verdad que chuta el arco? Gol. Frenkie de Jong. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí fuera del juego de Coutinho. De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Jordi Alba. La banda para Jordi Alba. Tanguy Ndombele. Nkunku. Ahí maneja la pelota. Coño tu madre, pero... Controla la pelota de Irving Lozano y se viene a pura velocidad queriendo llegar al arco contrario. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mm.
Neymar. John Cancelo. Todo pelota en la entrada. En Kunku. Hyunmin Son. Hyunmin Son. Pero por qué pasa. ¿Qué? No, coño, pero marico, eso es penal, vale. Para que la diga, chaval. De verdad. Maldito juego de mierda, vale. Dale. ¡Gran pelota! ¡Gol! ¡Formidable la copa! La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol. Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Y acaban de perder la pelota. No nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario. Pero es que hay que recordar que... ¡Iba sobre el marco! ¡Esta es! ¡Anota y al arquero que le regalen un GPS! Que... Supera bien la marca. Una falta cuando tiene tarjeta. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Justo a la... Y el arquero la para. La verdad que está mejorando. En 10 minutos se termina todo. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Controla Dani Olmo. Avance la mente de Dani Olmo. Fue una jugada rapidísima.
para que justamente termine gol. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Será un gol nada más, Marito, para salvar el honor. Eso y sumar uno a la estadística, pero poco más. Sí, poquito más. Yo creo que esto lo único que hace es pintar o adornar el resultado. Una pelota regalada. Bien Seitz en la recuperación. Hyunmin Son. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Ojito, es Neymar quien la lleva. Dani Olmo. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Y ahí se va otro partido durísimo. Esta complicada jornada de fin de semana. Los visitantes no lograron el resultado que necesitaban. Y creo que no encontraron la... Bueno, no. Estoy convencido que no le encontraron la vuelta al rival. Y esto los ha afectado muchísimo. La verdad, Fernando, que ellos venían predispuestos a hacer... Golazo, vamos, el Sarabia, vamos. Verga, este se salió con el gol, vale, qué espectáculo la gente cuando juega así, huevón. Marico, qué espectáculo, huevón. Faltan creo que 3 partidos y 3 goles. O sea, 3 ganadas y 3 goles. Como de Charagua. ¿Para qué? 3 y 3. ¿Para que me den a Varela, vos? ¿Y los Econswaps cómo va ahí? Me faltan los goles con el, en Rivals. Lo que pasa es que quería sacar este rápido. Y me faltó ganar uno, pues. ¿Y los 15 de Food Champions no hiciste? No, pues me faltó ganar uno. Ay, porque no lo juegas, marico. Ya lo jugué todo, no me juego. Ah, verga, verdad. Bueno, ya para la próxima semana. Si gano uno, pues. Invisibilidad a nivel mundial. Y cuidado, que la presión les puede jugar una mala pasada. No tengan miedo. Ya juega el fútbol. Ya, dame un minuto. A ponerse de pie, que la tiene Best. Maldito Best. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Fuerte puñetazo del arquero. La pelota que tuvo miedo que movió los puños del arquero. Atento con el pase, bueno. Lejos se va la pelota. Que nadie se vaya a perder de vista estos dos enormes jugadores, Mario, que son jugadorazos, porque con este tipo de jugadores tenemos garantía de gran partido. Y la verdad que hasta el momento, el que ha pagado la entrada y ha visto estos dos jugadores, han salido ganando. Atento que se viene, la pelota sigue con vida, gran atajada. Neymar. Parece que la pelota quema, la han regalado. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Este chamo tiene presión. Raro. Renato Sánchez.
Cutini. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Bien señalado el offside. Esa pelota va al costado. Renato Sánchez. Gran corte defensivo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Kimi. Rafael Varane. Erling Braut Haaland. Regalan el esférico. Sigue adelante, buena conducción. ¡Holo! Se metió justo a tiempo. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Luis? ¿Cómo vas? Chara, chara. Ha sido un golazo. Coutinho. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles. No, Martito, a tal que mal pase. Por Dios, marico. Savitzer. Erling Braut Haaland. Este es Joshua Kimmich. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Ese es Cantona. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Muy cerca. Y ahí está el primer gol del partido. Uy, 1-0 ganando, señorito. Ya quiero salir de este Fut Champion de pesadilla. Bueno, ya por lo menos clasificaste para Brooklyn. Joder. Esto ha sido una pesadilla. Vamos a ver más o menos. Tenemos que jugar una bola, marico. Ese es Cantona. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Felipe Coutinho. Vaya providencial. Martito en Babu, marico. No, man. No, en Babu, marico, yo te dije, es un fenómeno, weón. Me empató. Posibilidades que vamos, Mari. Una pesadilla. No vale, yo te dije, marico. Es una pesadilla. Han sido pacientes. No se puede pasar. Juegan esperando un espacio. Felipe Coutinho. Eric Cantona. A ver qué termina esto. Penalti. Chico, no, por este árbitro está depravado. Coman. Un error de Coman que le puede costar caro. Renato Sánchez.
Eric Cantona. Ahí la lleva Neymar. Frenkie de Jong. Y acaban de perder la pelota. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte. No la siento. No la siento. En los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo. Vos estás lavando ropa en una verga, Fred. No, marico, esa es la... Es que como yo tengo los audífonos puestos, no lo escucho, pero... Es la... Las vainas del blackout que con la brisa se mueven y chocan contra la... O sea, como las persianas, pues. Marico, pero maldito viento. No, pero es que el viento, marico, ajá, es ese viento, pero es como si fuera, marico, un dragón que se está respirando en la cara. O sea, no es ni fresco ni nada. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si hablar la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Ahorita que metan gol o se salga o me salga. Bueno, ya. La maneja de Young. Va pues posesión. Salud, salud pelota, chau. Ya, ok. Erling Brock-Halland. Hermoso. Marico, qué pase. O sea, ¿cómo el maldito Haaland va a dar ese pase, marico? Mojón, huevón. El partido por 2-1. ¿Y Haaland qué? Pero ¿cuál, qué tipo de Haaland? El tot. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se me hace goles, huevón, nada más viendo la pelota. Ve la pelota y hace gol. Sí, bueno, puede dar ese pase que dio con la derecha. Tiene 3 de Will. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Aplausos, señores, brillante asistencia. Dejan solo. Se les ha ido el balón. Ojo que le puede empatar. Saca la hueputa. A huevo. Martito. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Buen centro. Mandado la pelota lejos de su área. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Es un genio pasando la pelota. Coman. Felipe Coutinho. La banda para Jordi Alba. Felipe Coutinho. ¡Qué balón metieron! ¡Gol! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado.
Felipe Coutinho, atento que acá será para la otra cuando sigue buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se les presentan son muchas. Pero ¿qué le está faltando? La tranquilidad de empujarla solamente. Médico, Zlatan y Ibrahimovic, la cartica amarilla me acaba de meter un gol, huevón, como a 35 metros de distancia. ¡Qué manera de perder el balón! Acaban de cortar un ataque prometedor. Se asoman y la ve clara. Habrá tiro de esquina y sacado. Una de las cosas que más me gusta de Ultimate Team en comparación a NBA es que no te sacan jugadores de los equipos donde no están. O sea, si te sacan un flashback, una vaina así, pero o sea, no te ponen, no te van a sacar un Zlatan por lo menos del Milan. ¿Y en NBA sí lo hacían? Sí. Como si lo que será que te lo sacaban de otro, de otra posición, no de otro equipo. No, de otro equipo, marico. Pasa que ya tú no te das cuenta, marico, porque no te importa la química. Por eso, pero ya no importa, por eso digo. Sí, pero aquí, imagínate que sacaran un... Espérate. Qué hola, eso es lo que quiero decir. Ahorita un Neymar del Barcelona. Sí, o sea, ofreciendo demasiado chimbo, marico. Son flashbacks de cuando jugaba en tal equipo, pero sigue en su equipo. Si no fuese un disparate total. Sigue vivo. Es delantero, mediocampista, que porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego. Con esto no le queda. Tampoco Courtois, la pelota no sale. Se acabó, ya llega 17. 4-2. Liquidado. Creo que este es el fútbol. Marico, ni siquiera. Mi primer FUT Champion, Fredo, llegué a 20. Mi primer FUT Champion, y de ahí no bajaba, marico. En todos. Este FUT Champion fue una película de terror, Dios mío. Por confiado, por huevón. Cambio de control porque voy a cobrar un penal. Vale, qué pesadilla, marico. Y que cada vez que con un penal tienes que darle start. No, mientras se está poniendo la repetición del penal lo cambio, repito. Ya, yeah, marico, por fin salí de esta mierda, marico, por jugar otra verga. Que leía que esto no se puede hacer con amigos, marico. Ah, pues una papaya, marico. Me faltan tres, marico. Todavía no he podido. Desde que me faltan tres, me han ganado todos. Como el pari de mierda, valga.
Estoy en detone. Estoy en detone. Coño, a nadie le quedan juegos. Aguanten. Bueno, este le metí gol y se salió rapidito, ¿no? Duró 2 minutos 43 de juego, o sea, más o menos 12 segundos. Fenómeno. Así es que, bueno, así es que bueno. Ojo, pero no todo el mundo lo hace, este. Hay gente que no se sale, weón. Son unos malvaviscos. Verga, qué cagada que no me hice ese embau, marico. No, mamá, huevo, qué bolas, qué bueno es, huevón, de verdad. Es imposible pasarlo, por lo menos a mí. No, el chamo ese lo tenía ahorita, marico, y estaba sufriendo. Yo puedo pasarlo, tenía que pasarlo con toque. De frente no hay vida. Estoy en detone. Qué mal. Sharawi, hazlo, amigo, rápido. A ver si se sale, que también también. Ah, bueno, mira yo mis jugadores lo que hacen.
El A. Ah, ya. Bueno. Qué mal paso, Dios mío, y yo. ¿Sabes algo? Ah. ¿17 qué es, Luis? ¿Oro 1? Oro 2. ¿Oro 1 cuánto es? ¿Qué? ¿19 o 20? ¿Y después, élite? 23. Cada 3. Donde cambia es de élite 3 a élite 2, que son 25. Y de élite 2 a élite 1, que es 27. Ya de 27 para 30 es top 200 para abajo. Depende de lo rápido que termine el Food Champions. Si tú terminas 27-3 y yo 27-3, pero yo terminé primero el Food Champions, puedo quedar top 200, top 180, top 150. Y depende también el número de skills que ganaste a los contrincantes. O sea, no es lo mismo de 27 juegos ganarle a 15 malos que a 15 buenos. Pero hazlo, mal parió, mierda, Dios mío. Qué lástima de este partido, madre.
Se conectó el malcriado, se conectó el malcriado. El que todo el mundo tiene que ver en los juegos, la verga. El hijo único. Pero soy un malcriado, el de la casa. Vos parecés hijo único, maldito. Entonces cuando chocáis contra un coño hijo único también, chocáis. Choque de personalidades. Con David Lomeli. ¿Cómo así? ¿Y no tenéis para cargarlo? ¿Y no tenéis un battery charger? ¿Va a jugar? Déjame quitar el...